La séptima edición internacional de Pura Calle, sustentada en la cultura urbana, promovió la convivencia pacífica e inclusión social, con masiva participación de jóvenes y adolescentes peruanos en el Parque de la Exposición en Lima. La nueva versión resaltó la diversidad y conciencia de un país pluricultural y multirracial, con descargas de ritmos de hip hop, rap, breakdance, freestyle, graffitis y otras expresiones artísticas que nacen dentro de los ámbitos urbanos, resaltando la idea de que el arte es una herramienta eficiente para la transformación social. La idea de bailar no solamente es bailar por mostrar paso, también es como mostrar el mensaje que tú quieres dar, lo que quieres mostrar a las personas, tratar de mostrar de que no somos drogadictos, no somos malandros, también somos personas que nos encanta la cultura y que solamente lo hacemos porque es un mundo como cualquier ingeniero, cualquier licenciado y cualquier arquitecto. A lo largo de la semana del festival, los participantes presentaron diversas propuestas en música, danza, teatro y murales para expresar sus historias y problemáticas, descargando sus emociones y sentimientos. ¿Qué es arte urbano? Mira, el conjunto de cultura y de aprendizaje y de movimientos y de expresiones y un despojo de expresar y de simplemente disfrutar de lo que es la cultura y hacer lo que más te gusta, que es bailar. Convertida en una plataforma cultural, Pura Calle nació en 2012 bajo la organización de la Asociación Cultural D1, que lidera la coreógrafa Vania Macías, con la idea de coadyuvar a construir un país de oportunidades, respetando diferencias, trabajando en colaboración y dialogando para fortalecer el espíritu ciudadano de manera creativa e innovadora. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.